luego de que en redes sociales se reportaron y mapearon más de 40 reportes de presuntos intentos de secuestro a mujeres. Funcionarios del gobierno de la Ciudad de México recorrieron las instalaciones del sistema de transporte colectivo para supervisarla. Vigilancia. Este jueves las titulares del Metro, Florencia Serranía Soto, la Secretaría de las Mujeres, Gabriela Rodríguez Ramírez, y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, realizaron un recorrido por el paradero Pantitlán y 10 estaciones de la Línea 1 para verificar las condiciones de seguridad, la afluencia de pasajeros y las necesidades de vigilancia. Nos importa revisar cuáles son las condiciones de seguridad en las que se encuentran estaciones de mucho flujo, como son Pantitlán y Pino Suárez, que son las de correspondencia. Vamos a hacer visitas en otras, pero la idea es conocer de primera mano cómo se están implementando los dispositivos de seguridad, ver los retos logísticos y de otro tipo a los que se enfrentan cada día los usuarios, y también ver estrategias para reforzar y dar mejor seguridad a las mujeres usuarias del metro. Secretario de Seguridad Ciudadana, video, quería bajarme el pantalón, chofer intenta violar a mujer en Edomex tras recorrer el paradero de Pantitlán. Los funcionarios ingresaron a la estación y abordaron uno de los trenes, con dirección a Observatorio, hacia la estación Pino Suárez. Desde las 5:30 de la madrugada horas, los funcionarios se reunieron en el paradero de Pantitlán con personal de seguridad interna del metro y con mandos de la policía auxiliar y la policía bancaria e industrial, asignadas a la vigilancia del STF, con el fin de reforzar las acciones de protección de los usuarios. En las inmediaciones de dicho paradero están asignados 20 policías de proximidad. En el dispositivo de vigilancia de toda la red del metro participan 3.400 policías auxiliares PA y 435 de la bancaria e industrial PBI, comisionados para resguardar la seguridad y vigilancia de los usuarios en las instalaciones, las 24 horas del día. Este recorrido se dio en respuesta a los reportes que a través de redes sociales han hecho varias mujeres, en los que relatan que sufrieron un intento de secuestro dentro y fuera del metro. No obstante, ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que no hay denuncias formales sobre el tema, aunque ordenó reforzar la vigilancia como medida preventiva.